Bienvenidos y bienvenidas al Magazine de OVE. Alzamos el telón de nuestro primer programa de la semana y vamos a hablar con la actriz Almudena Moreno de la compañía Cómica Teatro. Y es que va a representar la obra 100 metros cuadrados en la Semana de Teatro de San Bartolomé. Almudena, bienvenida. Gracias. 100 metros cuadrados. Bueno, antes que nada, yo siempre a todos los grupos que han venido aquí se lo digo a la gente para que lo sepa. Ya no hay entradas. Ya no hay entradas. No vayan a meterse en internet. No van a meterse en internet. Eso para los actores, las actrices, tiene que ser un gustazo. Es una satisfacción, sí. Es una satisfacción tremenda. Porque significa que también es una responsabilidad, generamos una expectación y muchas ganas de cumplir con lo que busca la gente. Uh-huh. Tú eres batatera de adopción, sí, ¿no? Lleva ya, pero me estabas comentando que eso, que un pueblo tan pequeño, es pequeño, San Bartolomé, en comparación, sí, sí. Esa afición por el teatro y esos tantos grupos de teatro, es lo primero que llama la atención, ¿no? Primero la cantidad de grupos, segundo, grupos que llevan muchísimo tiempo, que no han fallado a una cita, que han estado, que siempre trabajan para llegar a la cita puntuales y sobre todo la afición del pueblo, gente que no va al teatro nada más que una vez al año a ver a los grupos del pueblo en la Semana del Teatro. Me parece, primero me parece trabajo del mismo municipio, ¿no? De haber generado pues esa necesidad de quiero ir a ver a mi gente. Y después me parece una cosa de mucho orgullo, creo que debería conocerse en todas partes. Uh-huh. La obra 100 metros cuadrados, por lo menos, aunque no la vayas a ver, porque no puedas, pero por lo menos para que sepas, ¿de qué va 100 metros cuadrados? No puedo contar mucho. Bueno, poquito. Pero lo que puedo contar es la historia de dos mujeres que viven en polos opuestos de la vida y que por circunstancias ajenas a ellas se encuentran. Y es una historia de sororidad, de ayuda entre mujeres que lo necesitan, aunque crean que no lo necesitan. Uh-huh. Es una historia que se cuenta poco y que es muy, muy bonita. Uh-huh. Pero me imagino que habrá la necesidad de buscar un piso, ¿no? Cuando hablamos, sí, de 100 metros cuadrados, sí, lo primero que nos llama la atención es una casa de 100 metros cuadrados, ¿no? Sí, toda la historia gira alrededor de una casa que está en venta y que una persona la compra, pero no va a vivir en ella de momento. Uh-huh. Y de la dueña de la casa que tiene unas circunstancias que le obligan a vender. Y además es un tema de actualidad, ¿no? Mm. Es decir, llevamos muchos años que el tema de la vivienda es una losa para muchas, primero gente joven que quiere encontrar una casa, incluso gente mayor que a lo mejor por circunstancia de la vida se quedan sin casa, ¿no? Sí, de hecho, como en la vida, ¿no? La venta y la compra del piso en realidad te está contando una historia. La compra y la venta del piso es una estructura para contar las necesidades de esas personas, ¿no? Y por qué situación vital están sufriendo y cómo el piso les ayuda a solventarlo o no, o los enclaustra cada vez más. Uh-huh. La obra son tres actrices, ¿no? Dos actrices y un actor. Ajá. La gente a veces cuando va al teatro, ¿no? Cuando son obras de muy pocos actores o actrices, yo no sé si es mucho más complicado o cuando hay mucha más gente es todavía más complicado, no sé. Pues depende, yo creo que depende sobre todo del texto, de qué importancia tenga el texto, las palabras en la obra. En nuestro caso, el texto es un elemento vivo, es una muleta sobre la que nosotros con la que nosotros caminamos. Entonces, el texto lo llena todo, llena todas las conversaciones, los silencios, las acciones, lo llena todo. Entonces, digamos que se siente lleno. Obviamente cuando tienes 20 actores en escena, llevarlos bien, que se vea bien, es complicado, pero estas obras de texto que son difíciles, la verdad que tanto Fran Vega como Begoña Cedrés como yo, nos gusta, ¿no? el coger el texto y hacerlo nuestro y proyectar el carácter que tiene. Uh-huh. Cuando estamos hablando, bueno, cuando vienen los grupos aquí, hablamos del teatro amateurs, que es en San Bartolomé la mayoría. Pero bueno, es amateurs, pero cuando tú vas a ver una obra, te lleva, por lo menos en mi caso, que he ido, la primera impresión es, uy, pero si de amateur parece que tienen poco, ¿no? Es decir, es amateur, pero realmente ustedes se lo toman como si fueran profesionales. Sí, ¿no? De hecho yo conozco poca gente que se dedique al teatro amateur y que no lo viva como un trabajo. Tiene que ser un trabajo, porque supone muchos días de ensayo, muchas horas quitadas a tu vida personal, a tu vida familiar, a tu trabajo, en lo que se puede. Entonces, si no lo tomas como un trabajo, primero, el resultado no te satisface. Y segundo, lo que proyectas no es real. Para ti tiene que ser verdad. Si no es verdad, lo que dicen, ¿no? Cuando la persona que lo ve no siente nada.
para mí tiene que ser, esa es la verdad, eso es como yo me siento en ese momento. Entonces tiene que ser todo serio. ¿Y cómo a la hora de preparar una obra, cuando ustedes, los días de ensayo, cómo se organizan en el caso de ustedes? Pues yo, por ejemplo, en este momento no estoy trabajando, pero si estuviera trabajando, pues en función de los... Yo no trabajo turno fijo, sino turno variable, entonces en función de los turnos nos adecuamos mañanas, tardes, incluso noches, fines de semana, lo que haga falta, las necesidades que haga falta, para compaginarnos todos. Sí, hacemos lo que podemos y ya te digo, robamos tiempo. Yo, por ejemplo, tengo dos niños muy pequeños, tengo un niño de 8 meses y yo le robo tiempo a mis hijos, le robo tiempo a mi familia, pero bueno, ellos lo entienden, saben que es por lo que es y además sienten una cosa un poco parecida a lo que decías tú antes. Luego ven el resultado y dicen, jolín, merece la pena el esfuerzo que hemos hecho en la familia porque esto es una cosa bella. Esto es un trabajo bonito. Y es una necesidad vital al final de toda la gente que está metida en el teatro. Yo no sé cómo que, imagino que eso, que dicen que engancha. Sí, pero sí engancha. Es verdad, ¿no? La sensación de verte arriba y tú querer transmitir un sentimiento y que la gente lo reciba y que luego te digan, me he sentido como tú me querías transmitir, eso yo animo a todo el mundo que lo pruebe una vez en la vida, porque puede no gustarte, pero es una sensación maravillosa, maravillosa. Porque llevas a la gente a sitios, es que es perfecto. Y además ahora, yo creo que ustedes, que las actrices, actores que estaban acostumbrados al teatro lleno, de buenas a primeras hubo la pandemia, ¿no? Y esa vuelta otra vez a subirse al escenario y ver gente, tiene que ser también sentirlo, ¿no? Sí, sí, es un subidón impresionante. Además, incluso lo comentábamos con los de la compañía, que tanto tiempo de parón nos ha costado incluso a la hora de vocalizar, de proyectar la voz, de ser ágil con las palabras, es que además el tema de la mascarilla también ha influido, muy muy difícil, y sin embargo yo solamente de pensar que otra vez va a estar el teatro lleno y que vamos a poder hacer lo que más nos gusta, madre mía, es que después de todo lo que hemos pasado es un regalo. Cómica Teatro ya lleva unos años, cuéntame un poco, para que aquellos que todavía no lo conozcan, cuánto se creó y más o menos cómo es el funcionamiento, quiénes lo forman. Pues realmente el año de fundación, creo que hace 8 o 10 años, no lo tengo del todo claro, me van a matar a la compañía, pero bueno, no me acuerdo 8 o 10 años, sí, tampoco da igual que sea 9 o 10, pero bueno, hace una década más joven. Más o menos, sí, nosotros nos conocimos, estábamos antes en una, nos conocíamos de otras compañías, de trabajar en otros sitios, y teníamos todos más o menos las mismas inquietudes, digamos que estábamos contentos donde estábamos, pero a todos nos faltaba algo, y un día nos juntamos todos y dijimos, tenemos que hacer proyectos propios, tenemos que hacer cosas que nos gusten a todos, en una compañía democrática en la que todos podamos elegir, todos podamos proponer, todos podamos llenar ese hueco que nos falta con las cosas que verdaderamente nos gustan, y ese fue el objetivo, nos juntamos 5 personas y lo hicimos, algunos lo han dejado, otros van y vienen, como en mi caso, por ejemplo, y ahí seguimos. Es decir, que nunca pierdes, es decir, aunque entres y salgas, el ser cómica teatro vas a ser entonces para toda la vida, ¿no? Yo al principio pensaba que iba a costar arrancar, que iba a costar mantenerse, pero al final me he dado cuenta de que si quieres hacerlo, aunque vayas y vengas, siempre continúa, siempre... Eso, yo creo que es muy difícil que ya se pierda. Tú te formaste, ¿no?, en el teatro, no sé si cómo ha sido tu trayectoria, ¿no? Porque tú me dices que viniste hace 13 años a Lanzarote, pero ya el teatro lo traías contigo en la mochila, ¿no? Sí, yo empecé en plan extraescolares con 7 años, me dijeron, ay, ¿a qué le apuntamos? Pues yo creo que teatro se le da bien. Y empecé en una sala de teatro en Madrid, en la Sala Taperola, y empecé una formación muy, muy suave, muy poco, pero claro, muy, muy didáctica, muy lúdica. Y me picó el gusanillo y fui buscando formación, cada vez más formación, luego me mudé aquí, seguí formándome aquí y hasta ahora. Y cuando llegaste aquí dijiste, pensabas, en Lanzarote no se mueve el teatro, totalmente, ¿no? lo digo para que, jolín, porque estaba equivocada. Yo decía, esto aquí habrá 2 o 3 cosas nada más, y cuando me puse a buscar es que fue apabullante, y dije, yo es que tengo tanto de lo que elegir que no sé ni lo que hacer. Sí, a mí me ha pasado con gente que me ha venido a Lanzarote, y desde que empiezo a mandarle las agendas culturales, los actos que hay, pero si es que yo pensé que aquí no había absolutamente nada, ¿no? Así que si tienes interés, motivación, encuentras, sí, ¿no? Sí. Y a esa gente que nos puede ver y que puede estar tímida, que le gusta el teatro pero no dan ese paso, ¿tú qué le dirías? Pues que como hay tanto donde elegir, hay muchos niveles donde elegir.
Yo pienso que si sientes la motivación y quieres hacerlo, está muy bien que pruebes algo pequeño, grande, nivel muy, muy light, una cosa muy suave, lo que quieras. Porque si te gusta, te va a gustar. Obviamente, si no tienes ese carácter, no pasa nada, puedes disfrutarlo de otra manera. Pero si quieres hacerlo, hay todos los niveles, todas las edades, todo tipo de grupos, todo tipo de temáticas, todo tipo de corrientes, lo que te apetezca. Pero pruébalo porque la oportunidad que hay aquí de poder hacerlo no la hay en muchos sitios. Uh-huh. Pero así. Sí, 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 yo lo tengo clarísimo, porque la pena es que tengas ese impulso, porque yo conozco mucha gente que digo, no, yo hago teatro, ay, cómo me gustaría a mí haber hecho teatro, a mí me encantaba. Jolín, pues hazlo, da igual la edad que tengas, porque además los perfiles muy extremos, gente muy joven y gente muy mayor, es lo que menos se ve y lo que más se necesita. Y además en San Bartolomé existen esos perfiles, tenemos el grupo AGEI, que es más costumbrista, gente ya de una edad, y después los otros grupos que hay un poquito de todo, ¿no? Hay gente que le gusta mucho lo clásico, gente que le gusta mucho lo musical, gente que le gusta mucho las cosas muy extremas, el tocar temas sensibles. Hay de todo tipo, de todo tipo. Y todo tipo de perfiles, incluso los más nobles, son bienvenidos. Uh-huh. Es decir, que si me quiero apuntar a Cómica Teatro, puedo entrar. Perfectamente invitada. Lo que me imagino, lo que ustedes piden es si entras con todas las con toda la profesionalidad. Sí, como si un no, trabajo. Mejor sí, no entres, sí. ¿No? Además, en nuestro caso, nos dirige Germán Barrios. Uh-huh, que lo tuvimos aquí el otro día. Además. Y ayuda en la dirección Albi Robaina, que son unos artistas que te saben llevar a donde tienes que ir, que te dejan ser creativo, que te dejan ser libre, con unos límites que son los que marca la propia obra, pero te lo hacen todo fácil, es que está para ti. ¿Y se nota cuando lo de un buen director, un mal director? ¡Buf! Sí. ¡Buf! Aunque muchísimo. Tú seas un buen actriz. Se nota en todo, porque uf, es que se nota en todo. Puedes, la capacidad, por ejemplo, en este caso que tiene Germán de sacar lo que tiene, de dejarte salir lo que tienes dentro, y luego si le gusta, guay, y si no le gusta, pues se lima. Pero saca cosas de ti, y yo he tenido la experiencia de trabajar con él en otras obras muy fuertes, muy duras, con mucho mensaje, que yo recuerdo veces de decirle a Germán, yo no puedo con esto. Esto me está superando, no puedo. Y él me dijo, yo sé que tú puedes y lo vas a hacer. Y efectivamente tenía razón. Sí, es que a veces el cambiar de registro tiene que ser complicado, ¿no? El ponerte en el papel y sobre todo que seas creíble. Porque sí, una totalmente. Cosa es ponerte en el papel, pero que los que están ahí, que digan, me estoy creyendo a ese personaje, ¿no? Pero por eso que hablamos de la profesionalidad, porque lo importante es que parezca porque lo es, que es un trabajo y que yo estoy ahí porque me debo a mi trabajo y que la gente lo sienta de esa manera, porque yo para estar como quien va a tomarse un café, no. Pero trabajando como hay que trabajar, es difícil, ¿eh? Uh-huh. Pero si tienes la confianza de la persona que tienes enfrente, esa persona confía en ti y eso está ahí, saldrá. Y eso que no les pagan, ¿no? Sí. Casi tienen que poner ustedes dinero, ¿no? Sí. Y a la hora de hacer ese montaje de la obra necesitan, pues me imagino, no sé, ropa, atrezos, como un grupo de ustedes, ¿cómo se hace? Nosotros muchas veces, aparte de esta obra que nosotros no cobramos, trabajamos nos contratan en otros sitios para hacer, en otros municipios, para hacer otras cosas a lo largo del año, y de ahí se saca un caché, y ese caché sirve para pagar las siguientes obras. Uh-huh. Sobre todo porque la ropa es cara, porque los muebles son muy caros, de hecho esta obra, los muebles de la casa tienen una importancia fundamental, los muebles son caros y además no son muebles normales que se compran en las tiendas, tienen que llevar secretos, tienen que llevar trampas y eso se echa a medidas, se echa a mano y muchas veces nos ponemos nosotros, los pintamos nosotros, los hacemos nosotros. Sí, porque la última que fui yo también, es decir, que a veces un escenario parece que está vacío, pero hay elementos que son importantes para la obra, ¿no? En un escenario no hay nada que esté porque sí, nada. Todo tiene un mensaje, todo tiene un porqué y está ahí por un motivo. A veces es un mensaje de color, visual, esto está para transmitirte algo y otras veces es un personaje de la obra. Pues Almudena, lo único que yo siempre le pido a los grupos que están aquí es que hagan otras representaciones por los municipios de la isla. Yo tengo, particularmente yo tengo un cambio de look muy extremo, para la obra, como me está diciendo hoy, para la obra de teatro y entonces nos han dicho que hay que aprovecharlo. Así es que hay que aprovechar significa que se podrá ver por otros municipios, ¿no? Parece que sí, pero como no tenemos nada cerrado, ya es difícil, ¿no? Pero las pocas butacas que hay, que se llenen, que la gente vaya a verlo a San Bartolomé y ojalá nos abran en más sitios para que podamos hacerlo y el resto de los municipios puedan disfrutar, claro. Sí, sí, porque es que son 500, 400... 399, sí. 400 privilegiados. Sí.
que yo creo que además, sobre todo por lo bien que se lo pasa a la gente. Sí, la gente se lo pasa muy bien. Desde luego, con nosotros se van a... Es decir, hay de todo un poco. Sí, ¿no? exacto. Con nosotros van a sufrir, van a emocionarse, pero se van a reír un montón. De hecho, uno de los trabajos nuestros en los ensayos es no partirnos de risa, porque es que es imposible. Pero en el teatro no será todo como tiene que ser. Pero eso sucede, es decir, que tú haces y que te rías. Es decir, porque llega un momento que uno dice, bueno, mira, es que esto lo tengo que hacer, pero realmente se ríen. Cada vez. A mí hay X gags que ocurren dentro de la obra, que yo cada vez que ensayo me río. Yo sé que llegará el día y no me reiré, pero me costará sudor y lágrimas porque es muy difícil no reírse. Uh-huh. Bueno, aquí decía John Lennon, que lo tengo por aquí apuntado, sí. La vida es eso que te va sucediendo mientras tú estás ocupado en hacer otros planes con ella. Exactamente. ¿Y esta frase? Esta frase es el leitmotiv de 100 metros cuadrados. Juan Carlos Rubio, que es el autor de la obra, lo resume muy bien en esa frase, porque tú tienes un camino, tienes una forma de una idea de qué es lo que vas a hacer en la vida, pero luego la vida puede seguirte o no. Te da otra vuelta. Y el secreto de la felicidad está en saber adaptarte a lo que te viene, sacar el partido e incluso disfrutarlo. Bueno, es decir, que si tenía hora para el psicólogo, mejor no vaya ese día y me voy a la obra, ¿no? Y si luego te hace falta, pues va después, pero la obra te va a servir, sí. Bueno, pues Almudena, gracias por estar con nosotros. Y a ustedes les digo eso, que a ver, estén atentos a las próximas representaciones que seguramente la habrá. Y no solo vamos a seguir con teatro, pero vamos a ver un pequeño fragmento de la obra Anacleto se divorcia, del grupo Ajei, que se escenificó la semana pasada en San Bartolomé. No ves ni una mancha ni una mota de polvo en la casa. No hay contraste, hijo. ¿Qué gracia tiene un vaso de agua limpia si uno no ha hecho nunca un vaso de agua sucia? ¡Es un auto! ¡Que mira cómo le doy el foro con Felipe! Sí, señor, y su hija. Y su hija, gracias. A ver. Ay, pues las niñas de tus ojos, Pablo, mira. Prepárenme usted una corvina con mi sangre. Es un típico hombre. Y sí que lo es, padre, sí que lo es. ¿Y la niña? De oro es la niña. No, pero padre, de oro fino. Claro, sí. ¿Cómo no se deja fregar? Perdemos el duro que nos da todos los días para la comida, pero este no comemos en esta casa. Lo perdemos. ¿Lo perdemos? Maldita sea, y que tenga yo que irme. Ah, muchas gracias. Hijo, que tenga suerte. Suerte, madre, eso no se hizo para mí. Lo que no consiga yo por mí mismo. Pues yo le voy a dar una vuelta a estos cubiertos que me prestó Felipe. ¿Tormento me dices? Martirio te digo. ¿Quieres usar mi martillo? ¿Sueñas conmigo, corazón? Todita la noche sin faltar una entraña. El Moquiquín, como hoy es el cumpleaños de usted, ya repare usted aquí la pólvora que traigo para celebrar el día y que lo tomemos mano a mano. Lo que sabe tu cuerpo, por algo te tengo yo a ti retirado y bien subvencionado. Ahora, que como las cosas se están poniendo tan malas, me parece que te voy a tener que retirar la subvención. Pero te voy a proponer un negocio para que no te muera de hambre. Un negocio muy bueno, vender salvavidas en caso de naufragio. Bueno, estoy aquí un poco despistado porque tenemos a un agente de la ley. Bueno, tenemos a dos. Uno es Tequila y otro es Richard. Bienvenido, policía local de Tías. Pero claro, venimos acompañados de la estrella ahora mismo de la policía local, que es Tequila, un perro de la unidad contra la droga, se puede decir, ¿no? Sí, unidad canina. Ajá. Bueno, cuéntanos. Mira, ahí estamos viendo a este. Cuéntanos un poquito. ¿Cuánto hace que tienen en la policía local este perro? Bueno, hace ya 5 meses que venimos trabajando con el CAN, concretamente en la unidad de intervención de la policía local de Tías, y está junto pues al guía canino, que en este caso soy yo. Uh-huh. Pero su labor es detectar drogas, sí, ¿no? Sí, correcto. La labor del perro es la detección y la localización de sustancias estupefacientes, tanto en aglomeraciones de personas, vía pública, interior de vehículos, interior de locales, uh-huh. Todo ese tipo de...
Y para el perro, para prepararlo, para adiestrarlo, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque imagino que no es aquí en Lanzarote, o no sé. Sí, bueno, a ver, el perro, la fase de aprendizaje, la fase de adiestramiento del perro, conlleva aproximadamente año, año y medio, depende de las cualidades del perro. Bien. Bueno, si vamos viendo que está, es muy cariñoso, ¿no? Él es inquieto, ¿no? Es inquieto, es lo que quiere jugar. Ajá. A ver, ¿me decías que es año y medio? Sí. Dese cuenta que el perro hasta aproximadamente el año de edad no se le puede empezar a dar adiestramiento, asignación de olores, ¿vale? Cuando el perro ya tiene una edad aproximadamente de año, año dos meses, ya se empieza con el tema de obediencia, asignación de olores y focalización de todo este tipo de sustancias. El periodo tan largo de adiestramiento es porque el animal tiene que pasar una serie de filtros, tiene que pasar una serie de controles, y luego está la parte burocrática para poder crear las unidades caninas, que lleva pues un papeleo, unos requisitos, y bueno, pues este periodo más o menos ha sido el que se ha... ¿Y por qué decidieron ustedes? Porque claro, todas las policías locales no tienen perros de este tipo, ¿no? ¿Por qué decidieron ustedes, vamos a apostar por esto? Bueno, el tema de la apuesta de la unidad canina viene dada por la complejidad de la zona en la que nos movemos, la zona que trabajamos, la zona turística, como es Puerto del Carmen, dentro del municipio de Tías. Y ahí pues se da la circunstancia que la gran afluencia de personas en ciertas épocas del año, pues para nosotros se nos hace una herramienta necesaria para poder trabajar en la calle, para poder localizar en circunstancias en las que no podemos acceder a los lugares donde se encuentra escondida este tipo de sustancias, pues se hace necesaria la labor de, en este caso, de una unidad canina especializada en la localización de estupefacientes. Claro, nos hacemos una idea, por ejemplo, el Varadero, ¿no? Una zona que hay muchísima gente, un viernes por la noche, ahí actuaría, por ejemplo, Tequila, ¿no? Sí. Pero claro, para eso también tiene que estar entrenado para aglomeraciones de personas, que no se asuste, que no ponga en peligro también a los ciudadanos, ¿no? Correcto, sí, correcto. El perro tiene un entrenamiento y tiene unas capacidades para actuar en cualquier tipo de entorno, ya sea interior de locales, con música elevado volumen, interior de vehículo, aglomeración de personas. En todo ese tipo de circunstancias, el perro tiene un adiestramiento en el que se le da una pauta y unas connotaciones que el perro pues va trabajando. Y cuando, por ejemplo, mucha gente pueda pensar, pero claro, se le entrena para droga, se le pone para... ¿Va a ser un perro drogado? Entiéndeme lo que digo. Vamos a ver, existe un mito en el que todo el mundo piensa que la asignación de este tipo de sustancias se las damos al perro a probar. No, eso hay un error muy grande en ese sentido. A lo largo del tiempo, los protocolos de entrenamiento han ido cambiando, pero desde el principio, que se entrena a los animales y a este tipo de unidades, la asignación de la droga viene dada por el juego, ¿vale? Nosotros le damos a oler... Sí, como está ahora, que quiere jugar. Exactamente, nosotros le damos al perro una serie de localizaciones, una serie de factores, ¿vale? Para que nos localice él, en este caso, la sustancia que queremos encontrar. Y nosotros al perro lo premiamos, ¿vale? Le damos juego. Vale, pero en ningún momento al perro se le suministra droga para su consumo. Sí, porque es lo que en principio se podría entender, ¿no? Claro, si detecta hachís, es que el perro sabe lo que es hachís, si detecta cocaína, pero claro, me imagino que también drogas habrá muchas, ¿no? Sí, claro, imagino que el perro tampoco muchísimo. Podrá saber, no lo sé, si puede detectar hasta 10 tipos de drogas, ¿no? Sí, vamos a ver. Como le decía, los protocolos de adiestramiento han cambiado a lo largo de los últimos 15 años, pero teniendo en cuenta que el olfato canino puede llegar a detectar hasta 1.200.000 olores diferentes. A ver, me estás diciendo 1.200.000 olores. Sí, si ponemos la circunstancia de que entre el olfato humano y el olfato canino, que es el... en el mundo animal es el rey del olfato,
Estamos hablando de que la diferencia entre un ser humano y un can es muy grande. Cuando, por ejemplo, un humano puede diferenciar entre 4 y 4.500 diferentes tipos de olores, un can puede llegar a diferenciar entre 1.000.000 y 1.400.000 es que es una locura, ¿eh? Es una locura, sí. Siempre hemos visto cuando paseamos a nuestros perros que están todo el día oliendo, ¿no? Que ellos casi es más el olfato que la vista. Sí, ¿no? Correcto. Sí, ellos, en el caso de este tipo de, canes, ellos se depilan, o sea, su forma de vida es oler, ¿vale? Ellos, desde que salen del canil o la perrera, como... ¿Y eso, eso dónde fue? Perdona, no sé si antes lo dijiste, ¿el adiestramiento fue aquí en Lanzarote o fuera? No, el adiestramiento viene dado, por mi persona, es decir, vale. El perro llega a mis manos con 6 años de cachorro. ¿Con 6 meses? Sí, con 6 meses de... Perdón, con 6 meses de cachorro, y a partir de ahí pues empezamos a darle al perro pues una serie de... Es decir, que primero te tienes que formar tú. Correcto. Y después se tiene que formar el perro, ¿no? Claro, es así, sí. Porque, correcto, por ejemplo, si lo coge otro agente de la policía local de Tía, no es igual, ¿no? Sí, vamos a ver, el tema de las unidades caninas requieren una serie de requisitos. Lo primero y lo más importante es que el guía canino tenga la formación y tenga, en este caso, los cursos necesarios para poder actuar, ¿vale? Ya que todo ello lleva unos protocolos, unos permisos y una serie de... funcionamiento. Pero nada, tú no te preocupes, que él quiere jugar. Sí, vale. Él quiere jugar. Bueno, entonces, el tema concreto de lo que veníamos hablando, pues el guía es el que entiende al perro, es el que hace que el perro trabaje, hace que el perro pues localice la sustancia. Entonces tiene que haber un vínculo entre el animal y el guía. Claro, por eso es guía canino, ¿no? Claro, como un guía, es decir, que es fundamental. Correcto. Es decir, no, yo a lo mejor ahora soy policía con muy buena voluntad y no detecta ni la mitad de lo que haces contigo. Claro, el perro puede buscar, porque se le ha dado adiestramiento para que eso sea de forma innata. Pero el guía es el que entiende el funcionamiento y el trabajo y el marcaje y la focalización de la sustancia. Y esto me imagino que también será una especie de un trabajo continuo, ¿no? Sí, es decir, correcto, tienes que estar continuamente, no es una cosa que ya lo coge con un año o año y medio y ya lo tiene de por vida, ¿no? No, desde el momento que el perro está listo para trabajar, el perro lleva un entrenamiento diario, es decir, el perro todos los días tiene que salir a jugar, a entrenar, a localizar sustancias, porque es parte del entrenamiento. O sea, es decir, el perro todos los días tiene que estar... Y en este caso hablamos de un pastor belga. Pastor belga malinois, sí. Pero, ¿hay una raza determinada? ¿O por qué elegiste tú, por ejemplo, a este perro? Sí. Bien, a ver, como le venía diciendo, los protocolos los últimos años han cambiado. Antiguamente se intentaba buscar un perro para el tema de la localización de sustancias con cualidades olfativas. En aquel entonces era un poco complicado localizar un perro porque podía salir o no podía salir. Hoy por hoy los protocolos de adiestramiento han cambiado y se intenta pues buscar un perro que tenga una capacidad de juego, una capacidad, un nerviosismo, o sea, muy por encima. Que sea dinámico. Exactamente, un perro que sea muy activo. Pero sobre todo, y más importante, que tenga una capacidad de juego por encima de la normal. Ah, y en este caso, esta raza, entonces sí lo tiene. Esta raza la tiene. Porque también puede pasar que a lo mejor empiece con un perro y a lo mejor no, aunque sea de esa raza, a lo mejor también por la propia personalidad del animal, a lo mejor no funciona, ¿no? Sí, hay dos cosas que son muy importantes. Primero, la personalidad del guía. La personalidad del guía y las características y la funcionalidad que tenga el perro. Porque si un guía no conecta con el animal, por mucho que queramos darle adiestramiento, tiene que haber un vínculo entre el animal y el guía. Es decir, que para ti ya... Tequila, más que, bueno, iba a decir de la familia, evidentemente tiene que ser de la familia. Sí, eso... es de la familia. Él vive en casa, pasa con nosotros, es un miembro más, pasa con nosotros la mayor parte del día y bueno, pues
Y él sabe cuándo tiene que ir a trabajar y cuándo está en su casa. Sí, realmente no es un trabajo. Para bueno, el perro no es un trabajo. El perro vincula la salida al trabajo como un juego. Él va a jugar. Como yo cuando saco al perro por las tardes a dar un paseo. Correcto. Cuando tú lo sacas a trabajar en tu caso, pero él va a jugar. Claro, correcto. Él sabe que va a ser un juego diferente porque él sabe que se pone su peto de policía, él sabe que sube al furgón de policía, ve a los compañeros. También se mete, es decir, sí. Él sabe cuando, por ejemplo, lo sacas a pasear con tu familia, como cuando él va a... Él distingue lo que es juego y distingue lo que es localización de sustancias. Él ya tiene ya predeterminado en su memoria olfativa y en su memoria de juego, ya tiene ya un desarrollo que diferencia entre una cosa y otra. Vale, ahora decía que tiene 2 años y algo, ¿no? Sí, tiene 2 años y medio. ¿Hasta cuándo su labor como agente de policía? Sí, bueno, la vida útil laboral para la detección de sustancias estupefacientes entre el mundo canino oscila entre los 12 y los 15 años. Depende un poco de la raza, pero por ejemplo esta raza, los pastores belgas Malinois, ronda los 14, 15 años. Es decir, que prácticamente toda su vida, ¿no? Exactamente. Es decir, que no, porque hay perros que a lo mejor dice con 5 o 6 años se tiene que retirar, ¿no? Sí, depende mucho de la raza. Ya. Pero, por ejemplo, esto es una raza de perros que es muy activa, una raza que es incansable, es un perro que quiere jugar todos los días, quiere correr. ¿Y en tu caso tenías otra mascota o es la única que tienes? En casa hay más animales. ¿Y qué tal se lleva? Bien. ¿No? Sí, desde que se le da el adiestramiento correcto y se le enseña a convivir con otros animales en casa, bien. Es decir, que él trabaja prácticamente cuando hacen una operación especial, está claro que tienes que estar tú como policía. Correcto. Y esa, bueno, ya lo harán, ¿no? ¿Y el ciudadano? ¿Cómo tiene que ver a Tequila? ¿Como alguien que, bueno, o realmente el trabajo que hace al final beneficia a todo el mundo? Porque a veces la droga es un poco, sabemos que mucha gente la ve como algo que, bueno, pues nos tomamos esto, nos tomamos lo otro. A ver, siempre hay de todo, siempre hay opiniones para todo, pero bueno, en general la acogida de la creación de la unidad y la implantación de la unidad canina ha sido un éxito porque el ciudadano demandaba que hubiera presencia policial en diferentes puntos del entorno del municipio de Tías, debido al tema del menudeo, debido al tema del tráfico de este tipo de sustancias y, sobre todo, que haya formación en los institutos y en los colegios para concienciar a los menores. Y esa también va a ser su labor. La idea es llevarlo a los colegios, ya, ¿no? Ya la viene haciendo. Ya llevamos ya 2 meses trabajando con los institutos de Tías y de Puerto del Carmen, dándole formación a los menores y dándole información sobre el trabajo del perro y del conocimiento de ese tipo de sustancias que nos podemos encontrar. Claro, que al final es la educación para un niño es mucho mejor. Claro. Si vas con Tequila, que tú vayas a darle una charla ahí y tal, ¿no? Es decir, que al final le entra ese mensaje a través de ellos, él, ¿no? Ellos a través del animal comprenden que no solamente es un animal, ellos ven que es una herramienta de trabajo y les ayuda a conocer la gravedad y de las circunstancias que nos encontramos hoy por hoy en la calle con este tipo de sustancias. Uh-huh. Entonces, ellos un poco vinculan pues ese tipo de información al trabajo de en este caso de Tequila. Uh-huh. Y les entra un poco más, se les queda un poco más. También hemos visto a veces de los perros que detectan si hay un derrumbe, seres humanos. Él, por ejemplo, en ese caso, si tuviera una cosa de emergencia, podría detectar, por ejemplo, existen, es muy buena la pregunta, existen perros y adiestramientos que se buscan especializar la búsqueda, es decir, existen perros de búsqueda y rescate, existen en este caso perros de detección de sustancias estupefacientes y existen perros para la defensa, el control y la seguridad. Entonces, cada tipo de animal, cada tipo de adiestramiento va focalizado a la búsqueda de algo muy concreto. En el caso de Tequila, a día de hoy tiene 9 sustancias asignadas, en este caso memorizadas en su memoria olfativa y puede localizar esas diferentes sustancias.
Hay otros perros que están, por ejemplo, adiestrados para, como dice usted, buscar cadáveres, personas, en cualquier tipo de emergencia, y cada perro está concretamente adiestrado para cada cosa. Sí, nos ha pasado aquí cuando ha habido crímenes y cosas de estas, traen perros específicos. Correcto. Para detectar restos de ADN, es decir, claro, es también lo ideal, ¿no? La especialización, sí, sí, para que el trabajo sea perfecto. Sí, sí, hay que decir que este tipo de animales, hoy por hoy, España está realizando un proyecto pionero para la detección prematura del cáncer de mama. Ajá. Con el tema de con los canes, los perros. Ajá. Sí, y sí, está siendo un éxito a nivel mundial. Ajá. Bueno, pues Richard, gracias por traernos a Tequila. Tequila, tú, uno más de la familia, está claro, de la Policía Local de Tía, que yo creo que ya esa es la mascota oficial ahora mismo de la Policía Local, y yo creo que también, sí, del municipio, ¿no? Porque los animales, como vemos, pues al final nos encanta, y además es tranquilito. Sí, sí. Pues Richard, gracias por estar con nosotros, de presentarnos a Tequila, y nosotros ahora vamos a continuar con la predicción del tiempo para mañana. Y lo hacemos de literatura, más concretamente del segundo premio de literatura infantil de Canarias. Y para ello tenemos al organizador de este premio, que es de la editorial Siete Islas, Ismael Lozano. Digo, lo han organizado, lo han convocado, el segundo premio de literatura canaria, sí, infantil, que parece que es mentira, pero bueno, que sí, tenemos muchísimos premios, pero la literatura infantil parece que estaba un poquito abandonada, ¿no? Sí, la verdad que fue una idea que sacamos el año pasado, porque bueno, nuestros libros, bueno, la editorial lleva ya como 7 años en funcionamiento, y nuestros libros suelen estar como lectura en los centros educativos, y desde el cuerpo de profesorado lo que nos comentaba muchas veces es que lo que faltaba, sobre todo a nivel autonómico, eran novelitas para los, no para los primeros lectores, sino para los segundos lectores, que estuvieran relacionados con Canarias y que era lo que estaban demandando un poquito. Entonces se nos ocurrió la idea de crear el primer premio de literatura infantil canaria, que no había por entonces nada por el estilo, y lo convocamos el año pasado, y la verdad que tuvimos una repercusión muy buena, y sobre todo tuvo una aceptación bestial, que recibimos muchas propuestas por parte de autores, y nada, y este año pues evidentemente hemos sacado la segunda propuesta. Claro, hablamos de un premio dirigido a niños, ¿de qué edades? Es decir, para cuando, si el que quiera hacer una obra de un libro, que sabe que tiene que ir dirigido a una determinada edad, ¿no? Sí, las características del premio, nosotros lo hemos definido de tal forma que sea para niños, las obras sean destinadas a niños de 8 a 14 años, y también sobre todo le queremos dar una, le hemos puesto como requisito indispensable que las obras estén ambientadas parte o totalmente en Canarias, y también que la temática se acoja a uno de los puntos que nosotros hemos establecido, que puede ser o bien la sostenibilidad
o la educación en valores o el patrimonio histórico y cultural de Canarias. ¿Vale? También tienen incluso determinado el número de páginas, ¿no? Un tocho, porque claro, estamos hablando sí, de niños, ¿no? Es una de las novedades que hemos... Bueno, tú tienes ahí, déjame... Sí, este fue el que ganó el año pasado. Bueno, aquí si no nos lo enseñan, es Frida la Friki. Frida la Friki, de un autor de Las Palmas de Gran Canaria. La verdad que estamos muy contentos porque ha tenido muy buena aceptación y sobre todo porque toca un tema que consideramos que es importante, que es el tema de la violencia de género para los niños, y está escrito con muchísimo tacto, y considero que bueno, pues que es importante pues ir educando a los pequeños desde el cole pues con todo este tipo de cosas, por eso le estamos dando un poquito de prioridad. Sí, decía que entre 70 y 90 páginas. Sí, ¿no? 70 y 90 páginas. Este año hemos reducido un poco el número de páginas respecto a la edición del año anterior, porque es cierto que nos mandaron novelas bastante largas que, bueno, pues para cogernos entre 8 y 14 estábamos más cerca de los 14 que de los 8, entonces hemos reducido un poco el número de páginas. Y también como novedad este año, bueno, porque era una, vamos a decir, como una pequeña errata del año pasado, pusimos que tenían que ser todos los que quisieran participar de nacionalidad española, y lo que queríamos decir era residente en España, que lo que queremos es que residan aquí para poder hacer las promociones y tal, y se ha abierto un poquito más el campo. Cualquier persona mayor de 16 años que tenga una obra inédita, sí, eso es fundamental, que sea inédita. No, porque a veces también a la hora de ustedes hacer, seleccionar, se las cuelan, hay que decirlo. Sí, bueno, como nosotros le pedimos siempre el registro de la propiedad intelectual, y entonces pues ya vemos por fecha de cuándo es, y también pues hacemos también nuestras investigaciones para saber si cumple los requisitos. Y bueno, cualquier persona residente en España que sea mayor de 16 años y que tenga una novela destinada para este público y que está ambientada en Canarias vaya sobre esta temática, puede participar, y bueno, tiene hasta el plazo de presentación. 21 de junio. Empieza el 21 de marzo, empezó el 21 de marzo y tiene hasta el 21 de junio. Ajá. Pero a la hora de ustedes seleccionar una obra, claro, ¿cómo se sabe que está dirigida a un público entre 8 y 14 años? Es decir, seleccionar eso... Nosotros tenemos muchísimo cuidado, sobre todo con el resto de obras que están formando la colección Octava Isla, porque queremos que sea para niños, pero tenemos clarísimo que no queremos tratar a los niños como si fueran niños, ¿vale? Sobre todo queremos que sean obras que sirvan para educar a los más pequeños y que los enganchen. Entonces, pues, es un trabajo un poco complicado, y para eso contamos con el jurado y en el departamento de lectura de la editorial tenemos a tres profesoras de literatura que son las que nos ayudan y nos asesoran un poco en ese sentido. Yo ahí confío plenamente en ellas porque, claro, son también profesoras de cole, y entonces pues ellas están acostumbradas a trabajar con ese tipo de sí, porque obras. A veces alguno de los problemas que tenemos los padres cuando vas a buscar un libro para que al final estás leyendo y dices, pero hombre, es que esto es muy, muy infantil, ¿no? Es decir, es buscar el equilibrio, ¿no? Entre ser para un niño, pero a la misma vez no se les trate como tontos, ¿no? Claro, es que va un poco por ahí. Es que muchas veces pecamos de eso cuando hablamos de literatura infantil, y los niños ya, sobre todo ya con ciertas edades, yo qué sé, es que incluso algunos te echan para atrás un libro porque dicen, pero tienen muñecos en la portada, esto es para niños muy pequeños, ¿sabes cómo son? Nosotros por eso no estamos poniendo ilustraciones en el interior ni nada, porque queremos que sea como el paso del cuento infantil a la novela. Entonces el paso intermedio es la colección Octava Isla que hemos sacado en la editorial. Claro, porque ya hablamos de 8 años que ya están en primaria, ¿no? Los segundos de primaria, no lo sé cómo... Segundo, tercero. Sí, por ahí, segundo, tercero. Es decir, que ya es una edad que ya sabes leer y que vas buscando un poquito más, ¿no? Claro. Claro, también a veces nosotros, el tema de los padres cada vez más preocupados porque los hijos cogen menos libros, ¿no? Es decir, también hay que sean lo que tú decías, ¿no? Un libro que enganche, ¿no? Porque si empiezas a leer al principio y ya te vas al ordenador o te vas al videojuego, mal asunto, ¿no? Claro, pero es lo que yo siempre... Nosotros estamos haciendo una labor muy grande con todo el tema de concienciación en la lectura, en los coles. Primero siempre decimos, y ahí os regañamos un poco a los padres, siempre estamos empeñados en que los niños lean, y para que los niños lean lo primero que tienen que hacer es veros a vosotros leer, ¿vale? Siempre estamos hablando un poco de eso. Tiene que verse desde las casas que los libros son divertidos, que los libros son una opción de ocio, y luego después tener lecturas que les gusten. Nosotros al crear esta colección, sobre todo, hacemos hincapié que las novelas estén ambientadas en Canarias, porque son rincones que reconocen. Frida la Friki está ambientada en Las Palmas de Gran Canaria, El Plumas está ambientado en Santa... A ver, enséñalo.
para que lo vea. No, no, ahí, ahí. El Pluma está ambientado en Santa Cruz de Tenerife y Omar el Niño Cangrejo está ambientado en El Hierro, ¿vale? Aparte también estamos teniendo la enorme suerte de contar con grandes nombres de la literatura canaria, como Víctor Álamo de la Rosa, y ahora posiblemente el mes que viene vamos a contar con una nueva novela en la colección que se llama Vuela y es de Santiago Gil, que es un autor muy conocido en Gran Canaria, y habla sobre la relación entre una pardela y una niña pequeñita, y bueno, pues ahí hacemos una alabanza a la naturaleza, y es un poco la línea en la que vamos. Queremos autores canarios de renombre, también autores noveles, y sobre todo que sean novelas que, aparte de entretener, enseñen a los niños algo, o bien de la cultura canaria o bien de valores. Por ejemplo, en el Pluma es una novela que ha salido hace un mesecito y está teniendo muy, muy, muy buena acogida, sobre todo en Península está funcionando muy bien, y es sobre el bullying en los colegios y la homofobia. Sí, que tiene unas alas de colores, imagino que estará relacionado con el mundo LGTBI, ¿no? Sí, y bueno, y estamos muy contentos, la verdad que es un proyecto muy bonito. Yo llevo ya muchísimos años trabajando con todo el tema de la literatura, pero sobre todo cuando trabajas con niños es súper agradecido. Cuando vas a los coles a hablar o les llevas libros y los críos y los profes te permiten ir y los niños empiezan a hacerte preguntas sobre los libros, es muy, muy, muy bonito. Que además tiene un premio, ¿no?, para el ganador. Hay el premio metálico y publicación, sí, de la, claro, obra. Sí, claro, el libro ganador se lleva 600 euros de bonificación, y aparte se le publica la novela. Se le publica la novela, como bueno, y evidentemente tiene. Nosotros llevamos ya años en el sector, tiene distribución tanto en Canarias como a nivel nacional. ¿Y derecho de autor tiene después cuando...? Sí, claro, evidentemente. Se hace un contrato como todos. Aquí no. Que tenga el premio no quiere decir que no se le haga contrato como al resto de autores. Hablaba de Frida la Friki, también uno de los objetivos de ustedes es que esos libros vayan a los colegios, no, no, sí, solo que se queden, por ejemplo, que lo compre para ir a las casas, sino intentar, no sé cómo se puede hacer eso, que los profesores, no sé quién decide que un libro vaya al colegio. Sinceramente estamos teniendo muy buena suerte. Yo, por ejemplo, a título personal, todas mis novelas desde que empecé han sido lectura obligatoria en centros educativos, y son los propios profesores los que cuando conocen las novelas lo demandan. Omar el Niño Cangrejo ha estado como lectura obligatoria en colegio, pues lleva ya años, porque esta ya fue la primera. Pero no son como los visitadores médicos que van ustedes no, por los colegios. Nosotros no, nosotros por fortuna ya los libros están en las librerías y se conocen, y aparte yo lo que sí mando como editor, cuando sacamos algún libro infantil, yo tengo los correos de los colegios y lo que mando un mail informando sobre que ha salido un libro nuevo por si están interesados. Y la verdad es que los profesores están respondiendo bastante bien, pues por lo que te digo, porque había una necesidad, había un vacío a nivel canarias de novelas infantiles, ¿sabes? No hablo de cuentos infantiles, hablo de novelas, el siguiente paso, y entonces pues están funcionando bastante bien. Claro, no significa que no se lea Platero y yo, ¿no? No, no tiene nada que ver. Sino que se vaya ampliando el catálogo más actual, ¿no? Más actual, y sobre todo que ellos lo noten como algo cercano y que los libros tengan referencias sobre cosas que ellos a día de hoy conocen. Platero y yo, evidentemente, es una obra maestra que todos tendremos que leer, pero ciertamente es una lectura un poco más densa que puede en un momento dado a los niños echarles un poquito más para atrás, y esto es como para empezar a engancharlos y que después puedan atreverse con obras maestras de ese sentido, que no quiero decir que esto no lo sean, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, que sirve como enlace. Hablabas de Residentes en Canarias. ¿No? Pues, Residente en España. En España. La otra vez eran Residentes en Canarias, entonces me comentaste. No, el problema que tuve la otra vez es que puse nacionalidad española. Y claro, entonces tenía gente, pues yo que sé, argentinos que viven en Canarias, que viven en tal, que me decían, no puedo participar porque no tengo la nacionalidad todavía. Y yo decía, digo, es lo típico que cuando escribes las bases ni te lo planteas, dices, pues de nacionalidad. Lo que no quería era que fuera gente, por ejemplo, de Latinoamérica que vive allí, que para entregarles el premio, para la promoción y tal, es como muy complicada, no porque sean de allí, sino porque... Es decir, que seas residente, puede ser un argentino, pero que resida en España. Que resida en España. Ajá. Perfecto. Y decías al lado de la aceptación, es decir, de obras que se presentan, en el anterior premio, ¿cuántas personas...? Nos llegaron casi 50 convocatorias, casi 50 propuestas. Y 50, no sé, 50 pueden ser, 50 a lo mejor más gente puede decir son pocas, pero en este mundo 50 son muchas.
Teniendo en cuenta la calidad de las obras que nos llegaron, estamos súper contentos y la verdad es que son bastantes. Ten en cuenta que era un premio que acababa de nacer, ¿vale? Que no lo conocía nadie y ya en la primera convocatoria se presentaron 50 y no solo de Canarias, sino de nivel nacional, ¿vale? Y nos llegaron obras desde muchísimos sitios y de autores conocidos. Entonces estamos muy contentos. Daniel Bautista, el autor que ha publicado, que ha ganado el premio, ya era un autor que tenía una trayectoria profesional bastante grande. Aparte, el año pasado tuvimos la enorme suerte que contamos con el patrocinio de la Consejería de Igualdad y Juventud del Gobierno de Canarias. Este año, para la segunda edición, contamos con la Consejería de Igualdad del Gobierno de Canarias y aparte también el Servicio de Juventud del Cabildo de Lanzarote también está apostando por nosotros. Y no solo eso, sino que también empresas a nivel Canarias, a nivel penínsulas, están participando. Contamos con Top Car, está patrocinándonos, la asesoría de empresas de Canarias, una imprenta muy potente de Península que se llama Stugraf nos está patrocinando también, y luego, bueno, y más empresas que podría pasarme aquí un rato hablando, más cultura, Tras de Mar, y luego aparte tenemos un proyecto muy bonito con este concurso que creamos, la red de librerías amigas, que son librerías canarias que están participando con nosotros y que nos ayudan a promocionarlo, y que bueno, pues tenemos librerías de todas las islas que nos ayudan con el concurso. Aquí en Lanzarote, por ejemplo, tenemos la librería El Puente, la librería Diama, Osidinami y Fajardo. Estoy leyendo por aquí. Sí, Fajardo y alguna más. A ver, para que ninguna se pelee. Para que ninguna se pelee. Yo no sé si son todas de aquí, pero pone librería Sinopsis. Sí, esa es de Las Palmas. Librería Diama, El Puente, Canaima, Fajardo y Yaya. Osidinami, La Papelería y Volcán. Vale, y también está Agapea, también, que es el no aparece ahí. Bueno, ya que son librerías, bueno, hay que fomentar. Sí. Sobre todo, es muy importante para nosotros, porque a fin de cuentas, las editoriales y los libreros tenemos que ir de la mano, y sobre todo para conseguir fomentar la lectura. Claro, entonces, y sobre todo que las librerías también tienen sus acuerdos editoriales y tienes que poner en determinados sitios una obra. Y claro, a veces encontrar un hueco para poder que la gente te vea. Por norma general, yo te soy muy sincero, los libreros en Canarias se portan no bien, sino estupendamente con las editoriales canarias, ¿vale? Los libreros, cuando sale alguna novedad que está ambientada en Canarias o de autores canarios, nos suelen poner siempre en los escaparates. Y no se trata tanto de conseguir un hueco, sino de devolverles el favor y agradecerles todo lo que están haciendo por nosotros y poner en valor todo lo que nos apoyan y pues de alguna forma pues repercutir. Hemos creado el premio, está el Cabildo detrás de nosotros y el Gobierno de Canarias, pues dentro del libro aparecen las librerías que participan con nosotros para también promocionarlo. Bueno, Ismael, gracias por acercarnos este segundo premio de literatura infantil de Canarias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, y nosotros nos despedimos por hoy. Mañana martes, más temas. Hasta mañana.